Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, la carta, aquí el Evangelio de Marcos. En el capítulo 5 de este Evangelio, vamos en el verso 21, dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, o sea, con insistencia, diciendo: mi hija está agonizando al borde de la muerte, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva, para que sea sana, dice la palabra de Dios, y vivirá. Fue pues, hablando de Jesús, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Es decir, esta señora decía: seré sana, sanaré. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, que había sido curada de aquel azote, de aquella aflicción, mis hermanos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo entonces: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, para ver quién la había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él, hablando de Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. Y vio Jesús el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego, al instante, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, o sea, se quedaron completamente atónitos, perplejos ahí. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, que nadie se enterara de esto. Dijo que se le diese de comer a la niña. Mis hermanos, vemos aquí unos cuantos versos de la palabra de Dios. Pero si pudiéramos desplazarnos meditando en cada una de las palabras de estos versos, pues sería mucho, mucho más que suficiente para nosotros en el día de hoy y para nuestra vida. Porque cuántas enseñanzas hay derramadas, se recogen a través
de estos versos. Hay muchas, muchas enseñanzas, pero en este día hay una que atrae la atención del Espíritu Santo de Dios para que nosotros meditemos. Mis hermanos, hay en la vida se nos presentan situaciones, se nos presentan circunstancias en las que quizá nosotros hemos estado haciendo esfuerzo, hemos estado luchando y a veces hemos llegado hasta tocar el fondo, como se dice. Y quizás no nos han resultado o no nos hemos encontrado con la solución que estábamos buscando, como deseábamos. Y muchas veces ya no hay más opciones a la medida humana. Ya no nos quedan más recursos. No porque no hayan más, sino porque lo hemos probado y no funcionan. ¿Y cuántas situaciones podemos nosotros quizá contar por las cuales hemos pasado en la vida, donde se nos presentan situaciones que, así como Dios lo muestra a través de su palabra, a muchas personas también le ha pasado? Y todo lo que Dios escribió para nuestra enseñanza, lo escribió y permitió que llegara a nosotros para nuestra edificación, para el fortalecimiento de nuestra fe, para que podamos ponerlo por obra y disponer el corazón de vivir en esa dimensión que Dios nos muestra a través de su palabra en este día. Muchas veces donde hemos hecho todo esfuerzo humano y nada había sido posible, hemos usado todo lo que está a nuestro alcance sin haber logrado nada. Dios entonces nos deja ver a través de la palabra que cuando nosotros llegamos a una situación, a un estado como este, dice aquí la palabra, pues es una evidencia de que a lo mejor estábamos tocando puertas incorrectas, de que a lo mejor los recursos no eran suficientes, de que a lo mejor nos estábamos desplazando por direcciones equivocadas. Entonces el Señor nos dice hoy a través de esta palabra que nosotros, ya conscientes de quién Él es y de su poder, y que en su poder está la sanación, como nos muestran aquí los personajes que hemos leído aquí en el libro del Evangelio de Marcos, y nos muestran algo muy poderoso. Nos dicen que cuando nos acercamos a Él y nos arrodillamos delante de Él, hasta ahí habrá llegado el fin de nuestra angustia. Cuando primero nos acercamos a Él y nos arrodillamos delante de Él, y no solamente le pedimos perdón, porque en numerosas ocasiones lo hemos hecho, pero ante una circunstancia de decirle: Señor, tú eres el Rey, tú eres el que todo lo puede y nada escapa a tu poder. Hasta ahí habrá llegado el fin de toda angustia, hasta ahí habrá llegado el fin de todo problema y de toda aflicción. Si vemos aquí por la palabra, dice que pasaba Jesús de un lado para otro y que vino a él. Dice aquí: y vino uno de los principales oficiales. Fíjese usted, mi hermano, que vino a él una persona de renombre, una persona que tenía abolengo, arrastre, reconocimiento, que tenía autoridad, tenía recursos entonces también. Podemos inferir que tenía recursos, era un oficial. Y este señor oficial llamado Jairo, principal, en medio de la sociedad donde habitaba, dijo que llegó y ¿qué hizo? Dice, se postró a los pies del maestro. Y oiga lo que hizo, le rogaba con insistencia, le rogaba mucho, dice la palabra. Es decir, con insistencia. Y le dijo: mi hija está agonizando, está al borde de la muerte.
ven y pon las manos sobre ella. Este hombre había escuchado hablar de Jesús y había puesto su fe en Jesús, porque él estaba declarando lo que creía. Decía, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. O sea, para que mi hija sane y vivirá. Expresaba la fe que tenía en el Señor Jesús, y el Señor validaba esa fe. Porque entonces dijo, fue pues con él. Y entonces dice aquí la palabra que cuando iban en el camino, una gran multitud, imagínense, seguían a Jesús y le apretaban incluso de tantos que eran. Entonces, cuando van en el camino, fíjese, ya Jesús decidido para ir a obrar a favor de esta niña, de este principal, que invocó su nombre, que llegó delante de él, y lo que hizo fue que se postró a sus pies y declaró la palabra de fe, creyendo en el poder de Jesús. Dice que se apareció una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y usted ha escuchado en muchas ocasiones esta historia. Y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos. O sea, había ya consultado la ciencia. Y había gastado todos los recursos que tenía, dice la palabra, sin haber aprovechado. Antes le iba peor, dice. Y dice que cuando yo hablara de Jesús, cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros escuchando hablar de Jesús? Mire, yo en lo personal creo que hay personas que no han escuchado enseñanzas de Jesús. O quizás me iría más lejos, que no han meditado en ciertas enseñanzas, pero que no haya oído hablar de Jesús, que alguien no le haya dicho que Jesús es el Señor. Nosotros de continuo usamos la frase de aquellas personas que no conocen al Señor. Sí, no conocen porque no han llegado a establecer una relación de intimidad con el Señor. No han abierto las puertas de su corazón para que el Señor entre y Él se les dé a conocer. Pero que no haya escuchado del nombre de Jesús, de que Él es el Señor Rey, el Hijo de Dios que vino en forma de hombre desde los cielos y no tuvo cosa que aferrarse para que el mundo, la humanidad, fuere salvo, tan solo por la gracia de creer en Él, de confiar toda su vida a Él. Creo que todos hemos escuchado hablar de Jesús. Ahora, esta señora escuchó y vino a Jesús, se acercó a Jesús y trató de tocar a Jesús. En un ambiente espiritual, mis hermanos, aplicando, es acercarnos al Señor y decidir vivir una vida para el Señor, que agrade al Señor. Dar la libertad para que mis oídos se expongan a la palabra y escuchen la palabra de Dios, y entonces disponer ese corazón para vivir en ella. Dice, porque decía, ella escuchó, si yo tocare tan solo su manto, seré salva, sanaré. Y enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, que había sido curada de ese azote. Y luego Jesús, conociendo que en sí mismo había salido poder, preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, sorprendidos, porque había tanta gente. Pero dice que él miraba alrededor para ver quién le había tocado. ¿Cree usted que el Señor no sabía, a pesar de que la multitud era grande? Pero era necesario que ahí algo se diera. Y el Señor quería expresar que alguien le había tocado. Y el Señor dijo, sí, pero con fe. ¿Cuántas veces quizás nosotros no hemos acercado en oración, en petición, en clamor delante del Señor Jesús? Y quizás en el mundo espiritual hemos tocado el manto,
pero quizás no con ese componente, creyendo que el Señor está en control de nuestra vida y de toda circunstancia, que es la fe. Y por eso no ha salido la respuesta, no se ha detonado el poder de Jesús. Y entonces la mujer dice aquí, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, dice, ¿qué hizo? Se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y Jesús entonces le dijo, tu fe te ha salvado. Y luego el Señor Jesús continúa hacia su camino, que el Señor tuvo un entremés ahí. Fíjese que todo acto de fe detiene de manera isofacta, de inmediato, el obrar de Dios. Y Dios se para. Y si Jesús se detiene, mis hermanos, ocurren milagros. Hay aquí dos personajes, uno de renombre, uno con recurso, uno que tenía de todo, y otra quizá que ya lo había gastado todo, que incluso tenía una condición que le consideraba inmunda en medio de la multitud. Pero ambos huyeron, escucharon hablar de Jesús. Pero no solamente hicieron eso, ellos se acercaron y en humildad, no importando el rango, el tipo de persona, se postraron delante del Maestro. En este día, mis hermanos, ¿qué queremos meditar de la palabra de Dios? Que hay situaciones en las que yo no sé qué hacer, y cuando yo no sé qué hacer, cuando ya no tengo alternativa, cuando no me quedan recursos que agotar, pues mis hermanos, quizás no debimos haber llegado hasta esa opción, pero hay una opción, y es venir y postrarnos ante los pies del Señor. Cuando no sé qué hacer, ya yo sé a dónde ir, a los pies del Maestro. Cuando el Maestro, quizás usted lo ve entretenido, no te desespere, es que Él sabe lo que está haciendo y van a ocurrir grandes cosas. Por eso, en este día, cuando estoy en una circunstancia difícil de desesperación, que Dios en su diseño lo ha permitido para ti que escucha, para ti que tienes la confianza en Dios, Dios lo hace para que yo me acerque a Él. Es parte de sobrar en mí para Él continuar formando su carácter. Cuando tengo que doblar rodillas, es porque tiempo de que yo me rinda. Y así nos lo muestran estos hermanos en este día. Para ti, mi hermano que estás ahí, está servida la palabra en Marcos 5. Y el deseo mío es que tú puedas llegar hasta este texto, porque por asunto de tiempo no podemos quizá ir versículo tras versículo.